aburrido que hace esto, tío. No sé dónde tengo... A ver, configurar... Es que no quería ponerme ahora a configurar cosas. Settings... Mute, Marco. Te están poniendo la música ya. Chicos, en breve entran, ¿vale? Estamos contigo, ¿no? Juan, nos presentas tú, ¿no? Supongo. Venga, yo les digo, ¿eh? Ok. Con Ubuntu y otras hierbas. Marcos, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, Juan. Muy buenas de nuevo. Aquí estamos al pie del cañón, Javier Teruelo y yo. Pues nada, cuando quieras, todo vuestro el espacio. Vale, antes de que te vayas, muchísimas gracias a todos los organizadores de parte de Ubuntu y otras hierbas por habernos invitado y felicidades por este primer aniversario y vamos, chapó. Muchísimas gracias, se lo haré extenso a todo el equipo y nada, a disfrutar con vuestro segundo directo porque ya el año pasado también estuvieron por aquí. Venga, vamos allá. Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast sobre Ubuntu en particular y software libre en general. Y este programa es especial, como estábamos hablando Juan y yo, ahora mismo es explícitamente creado para el aniversario del Maratón Linuxero, al que tenemos el honor de haber sido invitados. Al otro lado de la línea está Javier Teruelo, desde Santa Coloma de Gramanet. Hola, Javier. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal el verano? ¿Hay alguien? El verano, pues, ¿ha habido verano? ¿Ha habido verano? No lo sé, dímelo tú desde de las nieblas del norte. Desde aquí poco, te lo puede incluso confirmar Juan, que estuvo por aquí. Tuvimos el honor de conocerle en persona. Y ¿qué tal? ¿Preparado para la vuelta a las trincheras? Bueno, aquí estamos ya con las palas, las máscaras antigas, el equipo completo, directamente. Sí, bueno, aquí estamos prácticamente en la hora de la comida, así que buen provecho a todos los oyentes que están por España y a levantarse, buenos días a todos los que están al otro lado del Atlántico, los que están por Latinoamérica, un placer que nos puedan escuchar. Y antes de comenzar, queremos mandar un abrazo muy fuerte a Sergi Quiles, muchísimo ánimo y a luchar, compañero. Y bueno, Sergio, ya lo sabes, cualquier cosa, lo que haga falta, por aquí estamos. Y sabes, Javi, que acabo esta semana de hacer un downgrade a Ubuntu 18.4 y me he pasado a la 16.4. El partidario de las novedades se cambia de versión. Vale, explícame esto porque no lo entiendo. A ver, esto, el gato de dos cabezas y el fin del mundo. Venga, va, explícame esto. Igual es que tengo versionitis, pero y salté demasiado rápido la 18, no lo sé, pero bueno, he encontrado dos cosas que no me han gustado de la 18, que para mí son importantes. Una es que han quitado lo de encriptar el home, entonces cuando instalas Ubuntu, en la 18.4 ya no puedes encriptar tu carpeta. Es alguna medida de seguridad que a mí me gusta porque, bueno, si pierdes el portátil o si te lo roban o el motivo que sea, pues oye, yo quiero que mis documentos no se puedan extraer de él. Y por un bug que hay en uno de los paquetes no funciona, entonces, bueno, no lo ponen en el instalador. He mirado opciones y Linux Mint no lo lleva, pone ahí unas notas de que puede haber problemas con él, Debian no lo lleva en el instalador, con lo cual es una de las opciones que, bueno, voy a echar de menos, como no lo pongan a futuro, a no ser que se solucione ese bug. Pero estamos hablando de no se puede encriptar el disco completo, entonces, bueno, ya sé que te afecta al rendimiento, pero el disco completo no lo puedes encriptar. Sí. Sí, el disco entero sí. El problema es que yo solo quiero mi home y si tu home está en otro disco... No, ya. Cuando en el arranque no te va a reconocer algunas cosas como, por ejemplo, bueno, tonterías así como tu foto de perfil. Pero bueno, no me metí mucho más. Hay un pequeño truco para el que le pueda interesar, que es usar el paquete ENCFS, que lo que te hace es, te encripta una carpeta, pero ahí ya tienes que entrar directamente... Tienes que montarlo tú una vez que entras, con lo cual, por ejemplo, parte de tu home no va a estar encriptado, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, tus fotos o tus documentos o tus vídeos, si los puedes tener encriptados. Y otra cosa importante que echo de menos, el OpenSSL ha subido de versión y las VPNs que yo tenía no funcionan bien. Por ejemplo, Tuner Via, que es una VPN que te deja 500 megas gratis al mes, no funciona con Ubuntu 18.04. No te permite conectar, conectas y te da un error de conexión, con lo cual en la 16.4 va perfecto. O incluso también si pones un servidor VPN en una Raspberry Pi, lo mismo. No puedes o por lo menos no lo he conseguido, no he invertido el tiempo suficiente para investigar y no puedo conectar. Bueno, si quieres más motivos, te puedo decir que yo ya me he encontrado con varios escáneres y varias pizarras, es decir, estamos hablando de dispositivos que funcionan a un nivel muy bajo de USB, que no funciona ni para atrás. Con el, no sé si es un problema del núcleo 415 o de toda la versión o de que hay. O sea, que si quieres añadir problemas, bueno, habrá que darle un poquito de tiempo. Estamos motivando mucho, ¿eh? Sí. Estamos motivando a que busquen la solución, a que busquemos la solución, que para eso estamos aquí, ¿no? Aunque la solución sea chillarle a Canonical un rato. Sí, bueno, que no nos casamos con nadie, ¿eh? Es nuestra distro favorita, la que usamos, pero oye, somos críticos, eso ante todo. Bueno, pues oye, ya que estás con el tema, ahora tú imagínate por un momento que nos vuelve a dar, que eso es una cosa que no hemos hecho nunca, por hacer apostolado y empezar a reclutar gente e instalarle Ubuntu a alguien. Porque convences a alguien de montarle Linux y, hostia, va, para no tener problemas, le montamos un Ubuntu. Venga, que no vamos a tener piezas raras. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, eso me pasó varias veces, ¿eh? Varias veces, sí. Claro, me suena. Creo haber oído a alguien que dijo, no la haré nunca más. 4 veces. Sí, pero bueno, al final es la frontera, ¿no? Yo lo veo ahora mismo como la frontera entre ser pringado informático o querer fomentar y que haya más usuarios de Ubuntu, aunque a veces sean un poco forzados. Yo lo que veo ahora mismo es la mayoría de la gente que tiene Ubuntu o viene de que se lo ha montado ya de vieja guardia, por decirlo así, o se lo ha montado alguien. El que viene de que él experimenta y tira se suele meter con Linux Mint. No me preguntes por qué, pero bueno, funciona así. Supongo que es tema de adaptación a piezas y de estética. Pero claro, ahí estamos hablando de personas, ¿vale? Es lo típico, el amigo, el vecino, y luego tienes esas bonitas llamadas a las 10 de la noche. Oye, ¿cómo hago para montar esto? Y dices, ahora, ¿verdad? Tiene que ser ahora. Sí. O bueno, ya vamos a dejar correr el rollo cuñado y familia, ¿de acuerdo? O eso, cuando te enredan, que eso no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí sí que me ha pasado que te enreden para montarle un ordenador a un sobrino o alguna cosa así. Evidentemente, el padre tiene muy claro que el objetivo es que el niño trabaje. Pues mira, pues se saca esto, te monto esto y la máquina esta va a aguantar lo que le eche el chaval. Y el chaval pierde el culo a correr para meterle el primer Windows que encuentra para poder jugar, lógicamente. Porque todo el mundo sabe que los ordenadores para los niños son para trabajar. Siempre lo fueron, ¿a que sí, Marcos? Sí, yo convencí a mis padres con el Spectrum de que era para estudiar, sí. Y estoy convencido de que... Y yo tenía ese convencimiento, ¿eh? Y estoy convencido de que algo programaste. Todo lo que picamos de código de la micromanía en el Spectrum nos ha ido muy bien a todos. ¿Sí o no? Sí, microhobby era microhobby. Sí, era microhobby. Microhobby, micromanía, sí. Micromanía, sí. Arqueología informática, sí. Sí, pero es que nunca me funcionaban a mí esos programas en BASIC. Y luego me intenté leer el tostón del manual que llevaba, el Spectrum de BASIC, y no pude. No entendía nada. Bueno, pues claro, pero vamos a otro tema de aquí. Eso la verdad es que desanima bastante. Pero tenemos otro tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás en un ambiente donde se puede instalar un Linux? Y aquí nos hubiera ido muy bien que hubieran podido venir nuestros dos compañeros, Paco y Fernando. Se puede instalar Linux, se puede cambiar todo el sistema Linux y te acabas tirando toda la espalda porque no tienes soporte, porque la jefatura, quien sea, decide hacer ese cambio. Pero automáticamente toda la responsabilidad es tuya. Lo primero que notas son unas puñaladas en la espalda, imagino. O sea, y vigilas mucho que en el café no hayan echado trocitos de cristal y estas cosas. ¿Te suena de algo? Sí, bueno, yo creo que estamos hablando de servidores LTSP, por ejemplo, en un colegio en el que te puedes... Es que el tema, claro, tenemos dos frentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los usuarios normales y luego, por ejemplo, cuando lo instalas, por ejemplo, en un colegio. Pues, por ejemplo... yo lo he instalado en un colegio y bueno, los alumnos, la mayoría prefiere Windows. ¿Por qué? Porque se ve mejor YouTube, por ejemplo. ¿Por qué se ve mejor YouTube? Porque en un servidor LTSP todo lo que estás viendo en pantalla te lo está generando el servidor y está yendo por la red. Con lo cual, claro, ellos tenían Windows XP aún hace unos meses. Pero claro, YouTube funciona. Al final, igual es que no llegamos a las necesidades que tienen los usuarios. Por ejemplo, claro, los usuarios, como igual que Ubuntu Phone, ¿no? Yo quiero WhatsApp o en un ordenador yo quiero, ¿qué te puedo decir? Editar vídeos con, ¿cómo se llama? Xcute se llama este. O el Adobe Photo Premiere, uno de estos. No sé de qué me estás hablando. Yo tiro con OpenShot desde hace años. O sea, no utilizo ni Kdenlive, o sea, que imagina. Sí, y entonces yo creo que puede ir por ahí. Que cuando... A ver, realmente, yo también cuando usaba Windows, te habitúas a ese sistema, te habitúas a esas aplicaciones y... Cuando haces un cambio requiere un esfuerzo personal de decir quiero usar esto y aunque no tenga los mismos programas o aunque me cueste un poco, igual pues si paso de Photoshop a GIMP tengo que aprender un poco dónde están los menús, las opciones, demás cosas, pues oye, voy a poner un poco de mí. A veces, pues bueno, tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Lo decía el profesor del aula en el que instalé eso, decía, pues mira, tiene estos inconvenientes y me dijo, pues mira, que lo de, por ejemplo, lo de que el vídeo de YouTube, pero también tiene muchísimas más ventajas, tiene las ventajas de que solo mantienes un ordenador, tiene las ventajas de que cada usuario se puede loguear en el equipo que quiera, bueno, un montón de ellas, y dijo, mira, tiene inconvenientes y tiene ventajas. Yo creo que las ventajas pesan más que los inconvenientes en este caso. Por ejemplo, a una persona, pues, ¿qué ve más allá? Pero Marcos, ahí te puedo dar yo otro punto de vista, que es que normalmente tú estás hablando de alguien que tiene el conocimiento y la filosofía. Y como me imagino que es la mayoría de la gente no está escuchando. Pero el problema es que la mayoría de las veces ese cambio no se hace ni por conocimiento ni por filosofía. Se hace por dinero. Se hace por el puro y simple caso de que podemos seguir reutilizando los equipos sin tener que cambiarlos. ¿Cuántos años más van a durar? Tira para adelante. Y entonces es cuando vienen los problemas, porque la gente entonces no tiene el convencimiento de que tendrá que cambiar de opciones, de que estás ofreciendo posibilidades. Ella quiere seguir exactamente igual. ¿Vale? Y la misma, y con la diferencia de que tenemos, y no nos engañemos, tenemos un puntito de mala prensa y de ir de subidos por la vida, de mira qué bien que ha funcionado lo mío y qué mal que ha funcionado lo tuyo, que a nosotros, como no cobramos, se nos ve bien. Si habláramos de Mac, entonces es normal, pues claro, es que ellos lo cobran, es normal que tengan más. Sí, sí. Yo, bueno, ya lo comenté en el anterior programa, yo ya estoy en el plan de recomendar Ubuntu o recomendar otras distribuciones, no hay problema, pero en el plan de decir, pues yo no tengo problemas. No tengo problemas de virus, no tengo problemas. Espera que pongo el cronómetro cada X tiempo. Espera que pongo el cronómetro a ver cuánto tiempo tardas en hacer otra instalación a otro, igual que Bueno, pero a veces es por obligación, ¿no? Familiar o de amistades. Ojo, a ver, quiero decirlo. A mí, que me venga un usuario y de muy buenas, te diga, oye, yo quiero Ubuntu, lo he intentado, estoy intentando hacer esto, aquello, tal. Que le ves que el tío pone ganas, que tiene ese espíritu hacker, a ese las puertas abiertas y con, vamos, todo. A ese le doy todo. Ahora, el primero que te viene, que le acabas de instalar Ubuntu y se dice, pero es que no me reproduce el MP3. Obviamente, si tú pones en Google Ubuntu, instalar MP3 o MP3 no se reproduce, el primer resultado seguro que te dice que tienes que instalar un codec. Un codec que es privativo, bueno, yo no sé si sea privativo o no, porque como habían abierto, ¿no? Había caducado hace unos meses lo del MP3 y habíamos hablado en un programa sobre ello. Sí, pero es abierto, no es libre, pero es abierto. No es libre ahora mismo, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues tienes que instalarlo tú. Entonces esos usuarios que parece que esperan que su ordenador sea un microondas, en el que den un botón y lo tengan todo, ¿es Linux para ellos? Me hago esa pregunta, Javi. No, pero Linux no es para ese usuario. Pero Marco, eso te lo he dicho muchas veces. Si el ordenador no estuviera en cada casa y en cada... Bueno, en cada casa no. En cada mano y en cada bolsillo, con los teléfonos móviles, por ejemplo, no tendríamos la mitad de los problemas que tenemos. Cuando tú como usuario te tienes que relacionar con un técnico de algo que es magia, que no entiendes, pues vale, pues el técnico ha dicho que funciona así, pues funciona así, es lo que hay. Cuando es algo, pero es que el mío hace, bueno, pero es que lo tuyo no es exactamente lo que te estoy diciendo yo, esto es otra cosa. Entonces estamos en ese punto, como todo el mundo tiene acceso y todo el mundo se cree que la forma en la que lo tiene montado es la mejor posible, pues entonces ya está. Y luego en la confusión que tenemos, y eso lo hemos comentado ya más de una vez y en más de un programa, la confusión que tenemos entre libre, abierto y gratis. Eso es terrible. Sí, y además que tenemos la manía de nosotros de convencer a la gente de por qué es gratis. Y realmente yo creo que no entienden el concepto, yo creo que es un concepto complejo de explicar y de entender, que realmente deberíamos de tirar porque sea libre, no porque sea gratuito. Porque he descubierto hace poco que las licencias de Windows, si quieres comprar una licencia de Windows, la puedes comprar en eBay por 2,5 €. Legal. Voy a reclamar 120 de aquí a 2 semanas, o sea que me las devuelvan, o sea que imagínate. ¿A quién? ¿A Bill Gates o a quién? Personalmente, o Balmer. Personalmente. Me voy a plantar en la puerta del señor Balmer con un hacha hasta que me las devuelva. Sí, y luego lo malo que tenemos, yo a veces me arrepiento tanto de instalar Ubuntu a ciertos usuarios que a veces ya tengo ganas de que cambien de equipo porque me dejen en paz. Pero es que ahí estás abriendo otro melón, ahí estás abriendo el melón de que decimos que podemos utilizar equipos viejos, pero nosotros sabemos que utilizar un equipo que tiene ciertos años es para según qué cosas, no para como si fuera una máquina nueva. Y la gente, cuando le dices que puedes seguir utilizando un equipo viejo, se cree que es para hacer cualquier cosa. Ah, pues voy a meter un Atom de hace 12 años a renderizar vídeo. Vale, yo me voy y ya volveré de aquí un mes. ¿De acuerdo? Sí. Ya me contarás. Sí, sí. En las install parties que hice en mi vida, vimos muchísimo que venía gente con su segundo ordenador, con su segundo portátil. Y es decir, él tenía un i5, un i7, un i3, tenía algo más curioso en casa, más nuevo. Y bueno, vamos a probar esto de Ubuntu, ya que hay una install party, me van a dar un poco de asesoramiento gratuito, me lo van a instalar, me van a ayudar. Y llevo aquí un Atom, o llevo aquí un netbook, bueno. Un 386 con 256 MB de RAM, por ejemplo. Yo lo he levantado en servicio, pero claro, ¿para hacer qué? Sí, claro, y luego el problema es que tú comparas, claro, dices tú, bueno, está bien, pero no va igual que el que tengo en casa o que este que es mejor. Claro, ¿cómo va a ir igual de bien? Es imposible, ¿no? Pero bueno, la gente lo hace, lleva su... para probar, lánzate a la piscina y mete ahí el Ferrari. No, pero no nos engañemos, Marcos. Seguiremos haciendo instalaciones, seguiremos diciéndolo y cuando nos cabreen o cuando nos cansen, pues diremos que no hay nunca más. Yo solo lo haré para la gente que... Y a los 3 días, pues volverás a hacerlo. Volverás a hacerlo tú y yo y el 90% de lo que nos estamos oyendo. Porque nos sale. Porque para esa misma curiosidad que nos llevó aquí es la misma cosa de decir, hostia, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con esto? Y espérate, que ahora esto, abriendo una línea aquí, esto le va a pasar a los que están metidos en todo el tema de impresoras 3D, Arduinos y Raspberries, con la domótica que se está abriendo ahí. Esa gente lo va a pasar peor que nosotros, ¿eh? Porque mucha gente se va a meter con la historia. Y ahí va a haber un montón de consultas intempestivas de, oye, vente a mi casa que lo que te pedí que montaras no me ha funcionado, diciendo, oye, yo te lo hice en plan colega, no te dije que era un servicio de mantenimiento. Sí, yo voy a ir, yo tengo que hacer un día, ir a mi mecánico del coche y decir, oye, aquí esto, que no va bien, a ver si me lo hace también gratis, ¿no? Es una buena idea. Ahora que lo dices, tengo que llevar el coche a revisión. Ahora vamos a probar, a ver qué pasa. ¿Quién se atreve? ¿Quién va primero? Sí, sí. La verdad es que somos demasiado el pringao informático, creo yo. Bueno, y nos encanta y respondemos a las preguntas en cualquier lugar y cualquier momento. Pero bueno, sí. A ver, es que nos gusta. Si no nos gustara, tampoco lo haríamos. Si no nos gustara, nos hubiéramos quedado en un Linux Mint y tira que le crió, y ya está. Y en cuanto hubiera un cambio de versión, estaríamos renegando y volveríamos a lo que tuviéramos antes. Si sí, nos va la marcha, sí. Y yo reconozco que he encontrado muchísimos problemas instalando Ubuntu en algunos ordenadores y he aprendido muchísimo, mucho. En NVIDIA. Sí, por ejemplo, hablando del tema anterior, de la historia anterior del colegio con el LTSP, yo le dije al colegio, bueno, me habías recomendado tú, Javier, como tenía que ser el servidor que tenían que comprar, porque compraron uno explícitamente. ¿Y ellos, el caso fue entre cero y la nada? Pues compraron el mejor. Ellos fueron a la tienda de informática y dijeron, queremos el mejor ordenador que tengas. Dícese, lo más caro. Sí. ¿Cuál fue el problema? Que compraron un Asus de última generación en la que Ubuntu 16.4, que era la versión que había en ese momento, no reconocía bien la gráfica, no reconocía, iba un poco mal la red también, era una Teros también, es decir, todo lleno de cosas privativas, de hardware privativo, con drivers privativos, y era tan moderno que Ubuntu le costaba en la 16.4 y había salido la 18.4 creo que hacía 2 días, la probé con la 18.4, todo bien. Pero es decir, compraron lo último de lo último. y luego viene la trampa, vale, el servidor funcionaba. Luego el problema son los clientes. Sí. Los clientes tiraban con la 18 porque yo te digo que los clientes que tengo ahora que tienen 1 GB de memoria, les meto la 18 y salen ardiendo. Tuve problemas, tuve que instalar la 16 por culpa del PAE. La mayoría de los clientes tenían un kernel panic por culpa del PAE. Entonces, bueno, tú me ayudaste un montón ese fin de semana, así que gracias, Javier. Los maravillosos 32 bits, sí. Bueno, por cierto, lo que no se ha podido arreglar del LTSP, y eso es una cosa que no sé si alguno de estos oyentes ha encontrado, es que, a ver, tú estudias el tema del LTSP, si no te importa, Marcos, explico un poco la idea del LTSP. Sí. En un segundo. Sí, la idea del LTSP, por si alguien no la controla, la idea del LTSP es que tú tienes un servidor general y lo que tienes al otro extremo no es más que una placa con un teclado y un ratón y un monitor. No tiene sistema, no tiene nada, solo tiene procesador y memoria, exclusivamente eso. Tiene ventaja. Tú tienes los usuarios en el servidor, te preocupas del servidor, mientras tengas un canal suficiente. Aquello tira fantásticamente. ¿Que se estropea cualquier máquina? Te limitas a cambiarla, no has de preocuparte a ver este sistema, si se ha actualizado, si no se ha actualizado, si tira, si no tira. No hay ningún problema, es un arranque por red y ya está. Inconvenientes, sobre todo, por ejemplo, cuando estás con tecnólogos, que a los tecnólogos les suele atraer ese tipo de instalación, porque se preocupan de mantener una máquina buena y al resto tiras con la primera chatarra que tienes a mano. Pues, por ejemplo, los puertos USB en remoto no los lee no se conecta a buen nivel. Una placa Arduino, una placa parecida, se ha de conectar en el servidor, no se puede conectar al cliente y automáticamente ya empiezan los problemas. Parece una tontería, pero es que precisamente la gente que más atraída se ve por ese tipo de conexión, la echas fuera por un defecto que viene desde las primeras versiones del LTSP y que no sé si es que no han podido corregirlo o no se puede, no lo sé. Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay un pequeños problemas a veces y bueno, hay que salir de ellos. Pues bueno, pues entonces, o sea que, a ver, le doy cuerda al cronómetro, ¿no? A ver hasta cuándo le montas una instalación a alguien más. Venga, dale. Vale, puesto en marcha está. Esto queda grabado, ¿eh? Lo sabes, ¿no? ¿Dónde? ¿Está grabado esto? No. No, vale, perfecto. Entonces, no. Pues, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Tengo aquí venga, más pues, privacidad que con WhatsApp. Hombre, eso dalo por garantizado. Bueno, pues me toca cantar. ¿Me toca cantar el cumpleaños feliz o no hace falta? ¡Ostras! ¿Vas a cantar? Bueno, ¿quieres que llueva? Bueno, aquí llueve todos los días, así que no hay problema. Venga, pues hablemos de cumpleaños. 8 de agosto de 1991. Uf, ya llovió, ¿eh? Hay un email en una lista en la que se dice: hola a todos los usuarios de Minix, estoy haciendo un sistema operativo gratuito. Solo por hobby, no será grande y profesional, como GNU, para crónicos AT de 386-486. ¿Cómo trabajamos nosotros solo por hobby? Sí, algo parecido, sí. Mira lo que ha crecido esto, ¿eh? Ahora diremos qué es, que ya casi todos los oyentes lo sabrán. Se ha estado gestando desde abril y está empezando a estar preparado. Me gustaría vuestro feedback sobre cosas que os gustan y disgustan de Minix, ya que mi sistema operativo se le parece un poco. Nace Linux. Con este mensaje presentaba un joven Linus Torvalds el nuevo sistema operativo. ¿Cuántos años hace? 27 años, casi nada. Tras ello, 13.500 desarrolladores de más de 1.300 empresas han contribuido en más de 20 millones de líneas de código al kernel de Linux. Y no es el único cumpleaños. El 16 de agosto de 1993, casi 2 años después del email de Linus Torvalds, Ian Murdoch funda oficialmente un proyecto que se llamaría Debian, una distribución Linux. Yo diría que es la distribución Linux, enfocada en fomentar la libertad en el software. El nombre proviene de su creador, que es Ian, y de su esposa, Debra. Ian, desgraciadamente, murió el 28 de diciembre del 2015. Cosas interesantes sobre Debian. Pues la creación de Debian fue patrocinada por el proyecto GNU de la Free Software Foundation durante un año, su primer año. Es una de las pocas distribuciones relevantes que no las desarrolla una empresa, que no hay una empresa detrás. Por ejemplo, en Ubuntu está Canonical, en Red Hat está Red Hat. Y esta es una de las pocas que no, que es totalmente comunitaria. Ubuntu es hija de Debian. En Debian se basan un montón de distribuciones. Yo supongo que tú, Javi, como usuarios de Ubuntu, es un auténtico orgullo tener a Debian como madre de Ubuntu. Y luego, de hecho tengo alguna máquina con Debian por ahí también. Entiendo por qué Debian ya requiere un poco más de nivel. Ubuntu simplifica mucho. Bueno, el chiste habitual, ¿no? Nosotros en Ubuntu nos reímos de Linux Mint, de que te lo hacen para tontos. En Debian se ríen de nosotros. Es sí, lo que hay. Dicen que el que instala Ubuntu es el que no sabe instalar Debian, ¿no? Más o menos. Por cierto, sí. Antes de que sigas, ¿tú no estás viendo una pauta que coincide en todo este mundillo? Que todos estos trabajos y todas estas cosas las hacemos en agosto. Ya, ¿eh? Sí, sí, no, pero es que luego piensas en lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacen los demás, y no, es que se supone que agosto nos dedicábamos a hacer otra cosa. Ya, y el Maratón Linuxero también. Sí, sí. Por eso lo han puesto el día 1, para engañar. Bueno, sí, casi agosto. Agosto más 1, sí. Y, por ejemplo, algunas cosas que me quedan en el tintero sobre Debian. Los nombres en clave de cada versión provienen de la película Toy Story. Así nos encontramos, por ejemplo, Woody, Potato, Buzz, Lenny. Y hace unos días cumplió 25 años. Muy feliz cumpleaños tanto a Linux como a Debian. Feliz en tu día. Bueno, pues ahora nada, ya puede ver como ya están amenazando con hacer un reboot de Toy Story aprovechando la nueva tecnología, algo he oído. Pues nada, ya se puede volver a utilizar el nombre otra vez, total. Ya nadie sabrá cuál es la película antigua. Bueno, hay una cosa con Debian que siempre me ha parecido curiosa, que es el tema de la gestión de usuarios. Verdaderamente no es muy compleja, pero sí que Ubuntu la simplificó bastante. O sea, todo lo que no es el usuario maestro, el usuario instalador en Debian, para darle acceso, o sea, hay que tener muy claro lo que estás tocando. Está bastante cerrado. Es como Ubuntu, sí que ese rol de usuario administrador o usuario puro lo tiene bastante claro. En Debian la barrera es muy muy fuerte. Se nota que era perro loco Murdoch el que estaba detrás con su obsesión por el control y la privacidad. Se nota mucho en ese aspecto, la verdad. Sí, sí. La verdad es que sí, pero bueno, ahí está como madre de casi todas, ¿eh? Ahí, dándole fuerte. Bueno, a ver, es que el trabajo que hay detrás ha sido muy, muy, muy grande. Y el tema de internacionalización ha sido enorme. La cantidad de paquetes preparados ha sido enorme. El sistema Deb funciona muy bien. No como otros, como los snaps y estas cositas que... Ay, lo dije en voz alta, perdón. Sí, yo soy de APT también. Pero bueno, prefiero APT a Yum y demás por ahí. Sí, he utilizado Yum. Sí, prefiero APT, créeme. Sí. Y bueno, Javi, creo que nos tienes que contar una historia, ¿no? Que está pasando por ahí... Bueno, en los colegios, puede ser. No está pasando, pero a ver, si quieres te lo pongo como si ahora te meto en el DeLorean y te salto al futuro y me estoy viendo, y llámame agorero, un titular de periódico de estos a tipo 60 diciendo: el asesino del Linux ataca de nuevo. A ver, yo soy tu alumno. ¿En qué consiste esto? A ver, yo llego a clase y ¿qué pasa? No, el asesino del... Pues eso, un alumno de los míos que tiene un centro todo con Linux y que se le cruza el cable y que resulta que organiza un grupo terrorista a través del correo corporativo que se le da desde el centro. Y sí, ahí estamos con el problema. A eso lo juntamos con... exacto, correo corporativo desde el centro. Estoy hablando de un chaval que en primero de la ESO, de 11, 12 añitos, ya tiene más calle que 4 profesores juntos, que los hay, y que se le va la cabeza. Se le va la cabeza o lo asimilan en algún grupo o lo que sea. ¿A quién le va la bofetada? A su seguro servidor. Porque tenemos unas cosas que se llaman estas leyes de protección de datos, leyes de menores. ¿Me ves por dónde voy? Sí, a ver, continúo, que está muy interesante. Sí. Vale, básicamente, tenemos actualmente en enseñanza prácticamente la obligación de informatizar, sea necesario o no. ¿Te acuerdas una vez que definí los tres términos, lo de tecnófilo, tecnófobo y tecnofetichista? No. A ver, era lo del tecnófilo. El tecnófobo es el que no quiere hacer nada con una máquina. El tecnófilo es el que si puede, quiere hacerlo todo con una máquina. El tecnofetichista es el que te da una máquina y ya está, hazlo. Pero la máquina habrá que ponerla en marcha. Tienes la máquina, ¿no? Si tienes la máquina ya está arreglado todo, entonces no hace falta nada más. Ese es un tecnofetichista. Son los peores. Pues estamos rodeados en este mundo de o bien tecnófobos o tecnofetichistas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú en una empresa tienes un correo corporativo, tienes unas normas del correo corporativo bien, se supone que estás hablando de adultos bajo su responsabilidad, pero en enseñanza eso no es así. En enseñanza los niños son sagrados, han de serlo, evidentemente, eso está muy claro, que nadie me coja por donde no toca, pero claro, el problema que hay es que estos niños quieren experimentar, quieren probar. Tú les das una herramienta. Tú les das una herramienta que es un correo corporativo, unos accesos a la red que estarán razonablemente controlados, que estarán razonablemente protegidos, pero no nos engañemos. Ahora vamos a ponernos tú y yo en el caso. Te llegas a un aula y por error, ni siquiera es que te han dicho que hay una página que hace, no, por error, te sale una combinación rara, te salta una página que te sale un aviso en rojo diciendo este acceso está bloqueado. ¿Qué es lo primero que piensas? No sé, que no debo visitarlo. Que alguien me está... porque tú eres un niño bueno y no haces esas cosas, pero el 99% de la gente lo primero que pensamos es ¿y qué hay ahí detrás? Para que no me lo dejen ver. ¿Vale? Y más aún si estamos hablando de chavalines de eso, de que están entrando en la adolescencia, empiezan a estar muy acelerados. Chavales que muchas veces además en su casa ya les han regalado un móvil, una tablet con acceso completo a internet, o con esos famosos controles parentales que dices, ya, claro, esto se lo saltará el crío en 3 días, lo único que haces es que tú igual te corta porque necesitas trabajar y te corta por algo, pero el crío sabe cómo saltárselo. Pues esos chavales que están acostumbrados a eso, que no ven el peligro, porque ahí hay otro problema de definición, que es el de los nativos digitales. Nativos digitales para la mayoría de la gente, que es la persona que utiliza la tecnología de forma nativa, vale, de puta madre. Yo me he criado en el pueblo y no he cogido nunca la guadaña. ¿Qué me pasa la primera vez que la coja? Me llevo los pies por delante. Y me he criado en el pueblo. O sea, no tiene nada que ver. O me he criado con un padre corredor de carreras, un abuelo mecánico y cojo y me meto en el coche sin subir el cine a la autoescuela. ¿Dónde me voy? Contra la primera pared. Eso sí se pone en marcha. Pues con la informática pasa lo mismo. El concepto nativo digital está encubriendo gente que lo que no tiene es miedo porque la ha visto cada día, pero no tiene ni idea de los riesgos, de lo que se juega y lo que se deja de jugar. Pero, es decir, por un lado, tenemos la obligación de meter a estos niños ahí. Segundo, tenemos la obligación de enseñarles cómo funciona. Tercero, tenemos una ley por el otro lado que nos está amenazando de como a ese niño le pase algo, somos responsables. Ya. ¿Qué hacemos ahí? La verdad es que la situación, no estoy diciendo que haya una solución, es muy complicado, pero de hecho ahí asumo otra cosa, porque dices, bueno, vale, tenemos aquí el tema de ese tema en genérico, ahora vamos al tema del software libre. ¿Qué pasa con el software libre? Pues claro, el software libre, que lo hemos dicho antes, que vamos mucho de ahí, nosotros damos libertad, nosotros dejamos hacer. ¿Cómo se te ocurre dejar hacer a un niño? A ver, es que si no hace, si lo llevas como si fuera una excursión de párvulos de la manita, no aprenderá. Y si hace, te la juegas. Como en casa, no va a hacer a la vista, y si lo hace ya correrá para eliminar las pruebas, para que no le caiga la bronca. Pero en el instituto, pues sí, o en el colegio, sí que puede hacerlo. Y claro, ya te hablo de colegios, te hablo de que se está intentando informatizar también la primaria, completamente. ¿Vale? Eso ya estamos hablando, ya ni siquiera son 12 años. Todo eso con toda la ley de datos es peligroso. Es muy, muy, muy peligroso. O sea, tú... un caso que a mí me ha pasado, por ejemplo, un alumno, tú le abres el correo corporativo, le explicas las normas, a los 3 días te viene diciendo es que no puedo acceder, no puedes acceder, ¿qué pasa? Te has olvidado la contraseña y no se puede entrar, y cuando te vas a meter te dice que el correo está desactivado. Oye, ¿qué haces metiéndote? ¿Qué hace aquí un registro de la PlayStation? Es que el de casa de mi padre no quiere que me registre. Claro, claro, es lo que decía, claro, el correo es suyo, o sea, precisamente es una herramienta y no se puede evitar, una herramienta que estamos poniendo en servicio para que los alumnos aprendan privacidad y aprendan control, pues tiene el potencial de ir para otro lado. Pero ya vamos a ir a otro lado. ¿Estamos seguros de que, por ejemplo, en los 50.000 grupos de Telegram que tenemos, toda la gente que tenemos por allí funciona limpiamente? O sea, podemos de verdad garantizar, nos movemos con muy buena fe y eso no lo podemos negar. Todos nos movemos con la mejor fe del mundo, todos actuamos. ¿Podemos de verdad garantizar que no tenemos algún menor por allí que se nos está descantillando por algún lado y que algún día nos podemos ver en un lío? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Bloquear la entrada? No, presenta el DNI primero. Es que eso va contra la filosofía que tenemos. El problema ahí es, hay dos para mí. Uno, arrancamos proyectos y los dejamos abandonados. Y eso tenemos bastante tendencia en el software libre. Arrancar un proyecto, después o me aburro o no tengo tiempo, se queda allí. Y los que se quedan allí pues toman el control y tú te olvidas del tema. Y se la pasas. No me refiero a, oye, yo voy a dejar esto porque no llego, porque no puedo. Lo va a coger alguien. Si no va a coger alguien, yo lo cierro. Que coja alguien, que haga un fork y tire. Pero yo lo cierro aquí porque yo no puedo. ¿Vale? O si no, oye, no, ahora responsable es esta persona. Te hablo de eso como te podría hablar de cualquier proyecto no informático, de cualquier tipo. Tú inicias un proyecto y mantienes un mínimo de responsabilidad al respecto. En el software libre tenemos muchísima tendencia a, pues lo dejo y me voy. Esos calentones se nos dan a menudo, ¿o no? ¿Marcos? Sí, sí, es que estaba en mute. no, perdona. Y después, por otro lado, tenemos que, claro, una vez ese proyecto está en marcha, ¿qué pasa si, por poner un caso, imagínate que detectamos no adolescentes. Debemos suponer que si un niño está ahí es que sabe lo que está haciendo, debemos suponerlo. Pero ¿qué pasa si, si alguien... Ahora ya no salto a los colegios, ya me voy a meter en una cosa mucho más bestia. Telegram, ¿vale? Que ya sé que Telegram no es completamente libre, que los servidores no son libres, ya lo sé. Pero básicamente todo lo que no requiere ya más infraestructura, que eso sí ya es a nivel, llamarle Signal, llamarle Jitsi, llamarle tal, nos movemos más por Telegram que por WhatsApp, ¿no? Vale. ¿Por qué en Telegram cargarían contra nosotros y con WhatsApp y en WhatsApp no? Pues porque en Telegram... Sería tan simple como decir, es que hemos detectado que mañana sale sale la policía diciendo que han detectado a uno de estos personajes que se dedica a raptar niños en 15 grupos de Telegram relacionados con Linux. La primera noticia que sacan los periódicos es el violador de Linux. Y eso lo hemos visto ya. Eso lo hemos visto, me imagino que alguno de la gente estará aquí, con el asesino de la katana, con el asesino del rol, con las niñas de Alcácer, con... Es un problema de cómo funciona la prensa, de cómo funciona... Claro, ¿qué pasa? Que administrar un grupo, ¿qué es administrar un grupo? O sea, generar un grupo para administrar un grupo, ¿qué es? Es crear el grupo y aquí paz y después gloria, aquí no pasa nada, el grupo no se cierra, el grupo yo me voy y se queda ahí, que pase lo que sea. Quizá ahí estamos actuando un poquito todavía como si no nos hubiéramos quitado del todo la idea de que hay alguien por encima que manda. En otras cosas lo tenemos muy claro, somos comunidad, hacemos las cosas en comunidad, pues las cosas en comunidad, cuando hay riesgos, se plantean en comunidad y se intentan resolver en comunidad. No se espera que venga una solución, un maná del cielo o una orden de arriba que diga tal. Claro, sé que lo que estoy diciendo no es cómodo, es que el planteamiento es peligroso, pero claro, ¿qué esperamos? ¿A que el peligro no nos dé la bofetada en la cara? ¿A tener que ir por la calle diciendo, sí, yo es que utilizo Linux, ¿sabes?, encogiéndote? Porque, mira, como el de la... Los hay. A ver, somos una comunidad muy grande. Claro que los habrá. No sé quién ni quién no, pero claro que los habrá. Y es lo de siempre. Cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana mientras no haga daño a los demás. Pero, no sé, quizás esa sensación de que ahora mismo con esta extensión se nos puede utilizar de cazadero. Y me da miedo. Llamadme paranoico, ¿eh? Llamadme paranoico, pero me da miedo. Me da mucho miedo, la verdad. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo ves? Pasaremos al siguiente tema, Javi, para hablar un poco de él antes de acabar. Bueno, no sé si tienes algún comentario de lo que he dicho, si quieres calificarme de paranoico, llamar directamente para que vengan no, con la camisa no. de fuerza y encerrarme. O... No, no, está muy bien que se cuenten las cosas para tener conocimiento de todo. Normalmente los que hacen las leyes a veces no tienen mucha idea de lo que legislan, desgraciadamente. O legislan con una vista de máximos o con una vista jerárquica, que precisamente pues hay sitios donde esa visión jerárquica no se aplica, porque es totalmente draconiana. Sí. Hombre, y el tema de legislaciones draconianas, cualquiera que tenga un mínimo de historia, bueno, ya sabe cómo funcionaban las leyes liberales del siglo XIX, básicamente. Y vamos, sí, sí. Y vamos en camino. Bueno, lo prioritario es la propiedad, punto. Sí, sí, y las leyes actuales con lobbies y demás. Correcto, porque, por eso he dicho que vamos en camino. Sí, recordáis todos que hace unos meses luchamos para evitar una aprobación de una ley, ¿os acordáis? Sí, yo os sí. lo recuerdo un poco, bueno, para alguno que esté un poco distraído, había dos artículos, el 11 y el 13, sobre una directiva sobre derechos de autor de la Unión Europea. Las cosas se enlazan con el tiempo y mola enlazarlo, porque salió por Meneame un artículo de que los trabajos paralelos de los eurodiputados, de jugadores de póker a lobistas profesionales, es decir, gente que está en un lobby. Pues por ahí vienen los tiros. Hay gente... Hay algunos parlamentarios europeos que quieren aprobar una ley en la que especialmente hay dos artículos. El artículo 11 prevé dar a los editores de prensa el derecho a reclamar compensaciones económicas. ¿Por qué? Pues por enlazar a los contenidos. Toma ya. Esto es un link. Es decir, como si yo en mi Twitter pongo un link a un periódico. Ese derecho a reclamar dura 20 años. Es decir, que Wikipedia se hace de oro. Yo creo que Wikipedia es precisamente todo lo contrario. Ahora te digo por qué. Pues, si el contenido es generado sin tener arrastrado en ningún sitio, habría que hablarlo. Sí, pero el problema es, este es el artículo 11, ahora viene el artículo 13. El artículo 13 pretende obligar, repito, obligar a cualquier sitio al que los usuarios puedan subir contenido, Wikipedia, YouTube, Twitter, Meneame, XXX, a instalar unos sistemas de filtrado para evitar que se publiquen contenidos sujetos a derechos de autor. Esto realmente ya lo tiene implementado YouTube. ¿Vale? YouTube cuando subes un vídeo te está diciendo estás usando una música de aquel, no puedes, Marcos, o no deberías. Marcos, sí. Derechos de autor según la legislación de qué país. Sí, ¿sabes que yo subí un Metal Slug a YouTube jugando y me decían que infringía música? ¿Sabes por qué? Porque Metal Slug usaba música que YouTube la relacionaba con una película. ¿Y por qué te digo esto? Por los falsos positivos que se puedan producir. No, porque Metal Slug ya ha pagado los derechos y puede estar utilizando esa música legalmente también, pero bueno, sí. Pero los que teóricos titulares de los derechos de autor pueden reclamar lo que les dé la gana, sin que pase nada, aunque las reclamaciones no estén motivadas. Esto pues es un problema, porque todos los que sepamos cómo funciona Internet hoy en día, obviamente decir que tienes que pagar dinero a un periódico por enlazarle o a un sitio de noticias, o que no vas a poder subir cosas sin tener una censura por detrás que te diga qué es bueno y qué es malo. Y te decía ahora que la Wikipedia la puede perjudicar muchísimo. ¿Por qué? Porque incluso a nuestro blog, si usamos wordpress.com, a GitHub, todo lo que subamos tiene que estar auditado y tiene que implementarse un mecanismo que lo audite. Y yo si subo un código y me dice que es copia de otro, yo tengo que demostrar que no es copia, soy presunto culpable. Esto, lo mismo con los memes, con documentos. Claro, a Wikipedia Esto es demencial. ¿Por qué es demencial? Porque yo si subo contenido a Wikipedia, creo contenido y creo una frase, Wikipedia es responsable, es la responsable de esa frase que yo subo. Y ella tiene que auditarme y verificar que esa frase no existe o no la copié tal cual de un periódico, por ejemplo. Es decir, vamos a ver, porque esto me estoy riendo por no llorar, ¿eh? Me estás diciendo que si, por ejemplo, una obra de teatro N, la que sea, cada vez que se representa tiene que estar justificando cada uno de sus guiones. Me voy a buscar, no sé, a los herederos de... Hola, bueno, soy el heredero de Shakespeare y vengo a cobrar mis derechos. Sí. Oiga, no, es que estoy utilizando una de edición de la biblioteca Gutenberg que he adaptado yo. Me da igual. Sí. No conocemos ninguna empresa especializada en rapiñar patentes sin sentido para luego sacar pasta, ¿verdad? No conocemos ninguna de esas. Troles de patentes. No, sí, no, esos son inventos y paranoias. Sí, pero bueno, nos queda poco tiempo ya. Por ejemplo, cuando salió a votación hace un par de meses, 3 meses, salieron por muchos sitios que se había votado que no. No fue así, no se votó que no. Se votó que se pospondría la votación a estos artículos porque no reunían la forma en la que tenían que haberlo presentado. La Wikipedia, lo más sonado, y yo creo que gracias a eso no se votó que sí, fue que la Wikipedia en algunos países se bloqueó a ella misma, como demostración de decir, esto es lo que nos vais a hacer. Entonces la Wikipedia en Italia, la Wikipedia en España, la Wikipedia en asturiano se autobloquearon y no dejaron ver el contenido durante un día entero en contra de esta votación, de esta ley, de esta directiva. Luego, un señor que es Axel Voss, que parece que tiene muchos intereses en que se apruebe, posiblemente... No voy a decir más, posiblemente, imaginad por qué. Protestó en su Twitter y dijo, sí, que en Wikipedia quisiese estar incluida en el artículo 13, podríamos cambiarlo fácilmente, pero de momento no está excluida. ¿Por qué, señor diputado, está excluida Wikipedia? Falso. Wikipedia sube contenido propio porque es el de sus usuarios. No, esta gente que nos legisla, y legisla para lobbies, me cansa mucho, pero muchísimo. ¿Qué más? Bueno, es que, a ver, dime en qué momento hemos saltado en el tiempo, porque yo he hecho la broma con la legislación liberal del 19 que protegía la propiedad, pero es que estamos ahí. Sí, es que parece que tenemos que luchar contra cada ley, cada mes. Pues al que quiera estar al día informado, le recomiendo una cuenta de Twitter, que es SENFICON, Senficon, que pertenece a Julia Reda. Julia Reda es una eurodiputada por el Partido Pirata y está subiendo siempre artículos propios con mucho valor en el que explica todo, explica los problemas, explica por cómo deberían ser las soluciones, etcétera, etcétera. El que quiera seguirla, la recomiendo, Julia Reda. Y Julia Reda nos recordaba que el día 12 de septiembre se vuelve a votar esta directiva y tendríamos otra vez que volver a mandar emails y a nuestros eurodiputados a recordarles que no queremos basura, queremos que nos legislen bien. Así que el 12 de septiembre hay que volver a luchar otra vez, ¿de acuerdo? Si quieres más información, la página web saveyourinternet.eu. ¿Vale? Ahí tenéis muchísima más información y cómo poder luchar por la libertad de la red. Y nos quedan 4 minutos, yo creo que nos da tiempo a las noticias, ¿no, Javi? Yo creo que nos va un poco justito, pero sí, aparte, bueno, este verano ha sido productivo. A veces no encontramos tantas en el programa normal, ¿no? Con la tontería. Sí, no, este verano sí estuvo bien. Pues venga, pues adelante, Marcos. Empiezo yo con Samuel Hewitt, uno de los responsables de creaciones de temas para Genome y empleado de Genome en estos momentos, ha decidido continuar la política de Genome de vosotros no necesitáis cosas. Ahora mismo ha plantado la protesta de que sería razonable prohibir los temas en Genome, sobre todo los temas de la comunidad, porque rompen el escritorio. Brillante. Esta es una de las noticias que entristecen un poco. Firefox ha perdido más de 50 millones de usuarios activos al mes durante 2018. Y seguimos con una noticia que a mí me ha hecho muchísima gracia. Nuestro flamante miembro de oro de la Free Software Foundation, llamado Microsoft, que adora el software libre, que está encantado y que siempre nos ha amado, se está planteando abiertamente el cobrar por las actualizaciones. Esas actualizaciones que no se pueden desactivar. Y que además siempre entran en el momento idóneo. Correcto, correcto. Sobre todo las de reinicio completo, que te puede tardar 3 horas. Otra noticia. Se estima que la minería de Bitcoin ya representa casi el 1% del consumo total en todo el planeta. Y como cierre, tenemos desde junio más o menos, tenemos por fin en línea una nueva revista digital, un cruce entre revista digital, un principio de podcast, porque tiene una editorial en audio en iVoox, y además multilingüe. El primer número, el número 0, salió en castellano, inglés y gallego, y a partir de ahí me parece que solo ha salido en castellano y en gallego, llamada Generación Ñu, sobre toda la cultura libre, no solo Linux, sino toda la cultura libre en muchas versiones. Lo podéis buscar por eso, por Generación Ñu, y está también en archive.org. Verdaderamente vale muchísimo la pena que la sigáis. Y bueno, diría que hasta aquí hemos llegado, Marcos, para ser el primer programa de la tercera temporada. No ha estado mal, ¿no? Es el primer programa, no era un extra. Bueno, ya empezamos con las cuentas. Bueno, piensa que hemos llegado a la tercera... más extras que programas, Javi, esto no puede ser. Eso fue el año pasado, que fue un año raro. Este año ya lo hablaremos. Piensa que hemos llegado a la tercera temporada. Esto va como con los discos. El primero, bueno, el segundo ya veremos. Si se llega al tercero, es que más o menos va funcionando. Al cuarto es cuando nos separamos y empezamos a insultarnos los unos a los otros. No, que nos llevamos bien. Lo que pasa es que no tomamos con unas cañas presenciales, tienen que ser virtuales. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, ya lo sabes. Bueno, habrá que dejar el paso al siguiente, que va a venir una charla sobre Jurex. ¿Está Juan por ahí? No lo sé. A ver, Juan. Sí, por aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Nos gustó un poco el programa? Muy interesante. Están diciendo por los chats que evidentemente hacen y dan fe al nombre. Es Ubuntu y otras hierbas. Este era más otras hierbas que Ubuntu, pero bueno, ya sabes que se va repartiendo. Depende del programa. Bueno, pues agradecerles que hayan estado, que hayan repetido del año pasado. Y bueno, pues que ya saben que este también es parte de vuestra casa, que vienen una vez al año, pero que pueden volver cuando ustedes deseen. Un abrazo, Marcos, y un abrazo, Javier, y nos vemos seguramente antes de lo que creemos. Venga, un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Saludos a todos y hasta otro día. Hasta luego. Venga, hasta luego.